estamos hablando de la construcción de un portafolio que tiene pues cosas similares, pero que tenemos que entender que hay diferentes tipos de portafolio, ¿verdad? Hay, yo les comentaba ayer que Martín Niel habla de cuatro tipos de portafolio: portafolio docente, portafolio directivo, portafolio de investigación. Y bueno, al final digo la bibliografía por si quieren consultar este autor. Los autores que les estoy proponiendo no son tan recientes, pero fíjense que no ha salido así como mucha bibliografía al respecto. Nosotros en Honor hicimos un libro justamente sobre esto del portafolio y la experiencia que se ha vivido de la investigación formativa a través del portafolio. La UNAM acaba también de publicar un libro sobre el portafolio, como que la experiencia se tiene que ir documentando en México, porque varios de los libros que hemos estado consultando son más de instituciones extranjeras. Pero en México hay poca cultura sobre la elaboración de portafolios, sobre todo de desempeño docente. Lo que más encontramos son portafolios de evaluación y poco documentado lo de portafolios de desempeño docente. Por eso es que quisimos entonces trabajar con ustedes esta parte del portafolio de desarrollo profesional. Entonces, ayer decíamos que dentro de las orientaciones que se plantean para la elaboración del documento de titulación está un enfoque de portafolio de aprendizajes, un portafolio de evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Que nos quede claro entonces es las orientaciones que se están planteando desde la DGESPED es un portafolio de evaluación de los aprendizajes, concretamente de las competencias que están en el perfil de egreso. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Entonces se habla de que pues, se tiene que elegir una competencia y en algunos casos habla de competencias, habla de repente de una y luego habla de varias. Entonces, a partir de esa se va construyendo el portafolio y ahorita vamos a ver entonces, vamos a cerrar esto de portafolio de desarrollo profesional que implica análisis de la práctica. Si hablamos de un portafolio de desarrollo profesional, decíamos ayer que a partir de las vivencias que han tenido los estudiantes durante su formación y concretamente en las prácticas, ¿verdad? Pueden ir vislumbrando alguna problemática en la que quisieran indagar un poco más durante el séptimo y octavo semestre y plantearse una pregunta, como ayer hicimos, con características muy particulares para el portafolio. Y a partir de esa pregunta, entonces, va a empezar un proceso cíclico, por eso les pusimos el material de los ciclos reflexivos, porque justamente el portafolio de desarrollo profesional, en ese portafolio se debe de trabajar alguno de los ciclos que ustedes elijan, porque no van a encontrar que los autores no hablan de un ciclo en específico, simplemente se habla de la docencia reflexiva y de ciclos de reflexión. Pero en el portafolio nosotros hemos decidido adoptar un ciclo reflexivo, un modelo de ciclo reflexivo. El ciclo reflexivo es un itinerario de fases de reflexión que permiten ir dando cuenta de la evolución en la reflexión. Para que sea portafolio, entonces partimos de la pregunta de indagación y esa pregunta de indagación me va a ayudar a hacer el recorrido de la construcción del portafolio. La recolección, la selección de aquello que recolecte, porque no todo lo que recolecte me va a servir, sino que voy a pensar cuál de todos esos materiales, objetos tangibles me van a ayudar para dar cuenta de mi pregunta. La reflexión y el análisis de esos artefactos, que me llaman algunos, o de esos objetos. ¿Por qué lo elegí? ¿Qué tiene que ver con mi pregunta? ¿Cómo muestra mi crecimiento? ¿Qué dificultades están apareciendo? Las preguntas, fíjense, esto es muy importante, que tanto en este portafolio como en el que se está planteando desde orientaciones,
las pautas de reflexión son básicas. Si les damos pautas de reflexión a los estudiantes en cada una de las fases, les van a ayudar muchísimo para que escriban. No como una camisa de fuerza, ni tampoco pautas que tengan que ser exclusivamente esas. Ellos pueden pensar en otras pautas, pero pensar en que les podemos dar a nuestros estudiantes esas pautas para que les ayuden a reflexionar y escribir esa reflexión. Entonces, dentro de la reflexión y análisis, hacemos una descripción de cómo es que traté de resolver o de ir mejorando sobre aquella problemática que yo estoy planteando. Informo sobre mis concepciones. Aquí, aquello que está implícito, lo hago explícito. ¿Por qué hago lo que hago? Ah, pues es que mi padre de la normal así trabaja, yo también trabajo así. Entonces empiezan a darse cuenta de por qué hacen lo que hacen en el aula y empiezan también a darse cuenta de situaciones, de su historia de vida, de muchas cosas. Entonces esa parte de información la estamos poniendo como autotutoría. Lo que es la descripción y la información es la tutoría de sí. O sea, lo que hace el estudiante en su casa, escuela, recolecta, escribe, informa. Dijimos que era muy importante un equipo. Entonces, llega el equipo con su tutor y allí confronta, porque presenta, hace la presentación de sus análisis. Presentación de sus análisis implica que llegue con sus evidencias, con su escrito donde le escribió, con arroz, y aquellos momentos de reflexión respecto a la información. ¿Estamos? Entonces, ahí la confrontación, los alumnos es lo que más valoran. Cuando llegan al equipo y cómo el equipo les da esa retroalimentación, y el tutor, la función del tutor es dar la palabra, estimular el recuerdo, ayudar a que reflexionen con preguntas muy precisas, y los alumnos, los del equipo, se van habituando a esta manera de trabajar, pero también se van haciendo bien, muy hábiles en hacer preguntas que muevan los esquemas de quien está presentando y que les permita hacer una reflexión más profunda. A ver, ¿qué estabas pensando cuando tú le dijiste a este niño, retírate del salón? Oye, ¿y cómo pensaste esto de los diferentes ritmos de aprendizaje? ¿Para qué tienes ritmos de aprendizaje? Imagínense esas preguntas para alguien que está haciendo un portafolio sobre ritmos de aprendizaje. Entonces los alumnos, los compañeros, los pares y el tutor van ayudando a este alumno que presenta sus evidencias y esa descripción a que mejore lo que dice y dé cuenta más precisa de sus concepciones, de sus teorías. Y entonces la confrontación ya dijimos con los pares, con el tutor y con la teoría. A ver, ¿qué autores de los que hemos visto te permiten reflexionar más sobre eso? Y llegamos a la parte de la reconstrucción que va muy a la par de la proyección. Si se fijan en este esquema, hay una flechita, no termina allí, por eso se llama ciclo. Y lo que ustedes decían en principios teóricos, yo dije, ay, pues ya tiene bastantes elementos como para poder entender esto, porque ustedes hablan de esa dialéctica en los diferentes documentos de titulación. Aquí está esta cuestión dialéctica. Este espiral me permite regresar a mi pregunta. Ustedes creen que la pregunta que se hace en un inicio, tanto de titulación como el portafolio, ¿es estática? No. Eso lo tenemos bien claro todos. Una pregunta cambia. Una de las chicas que estaba haciendo su portafolio sobre inteligencia emocional se dio cuenta, con eso de estar continuamente cada 3 semanas, un mes, reuniéndose con su equipo, se dio cuenta que a la hora de que presentaba sus evidencias no coincidían con el tema que tenía. Y entonces tuvo que cambiar su pregunta
porque al principio hablaba de los conflictos en el aula, no sé qué, de la violencia, y se dio cuenta que los niños requerían de una alfabetización emocional, que no sabían decir cuáles eran sus emociones cuando se enojaban. Y entonces cambió su pregunta, que se modificó completamente, sino que se fue por la temática muy similar, que era la cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños, era de preescolar. Entonces se dio cuenta y muestra en su portafolio cómo evoluciona su pregunta. Entonces, esta pregunta, por eso regresa, fíjense de aquí, regresa la pregunta, ve si esa pregunta puede cambiar, no completamente, pero puede sufrir algún cambio. Y nuevamente se hace esa pregunta, ¿cómo puedo? ¿Porque no le atinamos? ¿O porque ya le encontré tantito? Y esas experiencias con el equipo son muy interesantes, porque algunas hasta, como es algo muy fuerte, es un desarrollo no únicamente profesional, sino personal, porque empiezan a ver su historia y por qué, por qué no me salió como yo esperaba, y hay hasta lágrimas en algunos casos, pero fíjense cómo el equipo se convierte en un soporte cognitivo y emocional. ¿Sí? Soporte cognitivo y emocional, porque permite ir ayudando a que culmine su proceso. Bien, hasta ahí nos quedamos con la cuestión del portafolio de desarrollo profesional. En el caso del portafolio, pensando en el portafolio de evaluación de aprendizaje, a ver, vamos a imaginar, porque ¿cómo podría quedar un portafolio como está planteado desde las orientaciones para la elaboración de un documento de titulación, concretamente el portafolio? Elige una competencia. Ayer di un ejemplo de la primera. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programa de estudio de educación básica. Es mi competencia. ¿Qué tengo que hacer ahora a partir de esa competencia? Voy a buscar desde el primer semestre cuáles son los productos, y aquí decían ayer, ¿verdad? Como que lo más lógico es buscar mis planeaciones, porque está hablando de diseña planeaciones didácticas. Entonces voy a encontrar muchas evidencias de eso, supongo. ¿Qué pasa con la segunda? A ver, vamos a ver la segunda. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de competencias en los alumnos de educación básica. Si ustedes fueran los estudiantes con los cuales van a trabajar, ¿qué creen que podrían integrar en su portafolio? Informes. Informes. En el informe, pero a lo mejor no va a ser suficiente un informe, pero está muy bien, porque el informe pues dice algo, pero algo que sea como más... Videos, a ver, de la secuencia didáctica. Secuencias didácticas, registro, diario, fotos. De todos los que me acaban de decir, ¿cuál daría más cuenta de ambientes formativos? ¿Una fotografía? El video. Puede ser, porque a lo mejor está tomando una foto y donde se ve un grupo donde todos trabajan, se ve el gusto, el maestro recorre las filas, dialoga. Perfecto, ahí está mostrando. Pero el video, pues indiscutiblemente, que es el que más va a dar cuenta de ese ambiente formativo. Porque el ambiente formativo es la comunicación, los materiales, cómo se da la interacción, maestro-alumno, alumno-alumno. Son muchas cosas que implica un ambiente formativo. ¿Creen que sus estudiantes tengan todo eso? Perfecto, lo vamos a recuperar y allí entra esa parte de, primero, definir qué cosa tengo. ¿Sí? Voy a buscar qué tengo. En algunas escuelas seguramente se previó desde el primer semestre que fueran haciendo eso para que en el séptimo no hubiera ninguna dificultad. Pero en caso de que no, pues yo seguramente hay alumnos que puedan tener todas esas evidencias. Vamos a ver la siguiente.
creen que se pueda, qué podríamos pensar que tiene, que pone en evidencias un alumno que ha elegido esa competencia? Planeación. Dice, aplica. La planeación puede ser una evidencia porque nos tendríamos que dar cuenta de qué planeó, cómo la está considerando, ¿verdad? Entonces podría ser la planeación. ¿Qué otra cosa creen que pudiera que los informes, el enfoque, los enfoques? ¿Y cómo podríamos ver los enfoques en una... A ver, ¿cómo se podría ver los enfoques en una muestra, en una evidencia? ¿Cuál sería la evidencia que me dé cuenta de, los, de la aplicación de enfoques? Por ejemplo, en matemáticas, algún trabajo de los niños donde... Exacto. Puede ser un trabajo de los niños que haya recogido, ¿verdad? ¿Cómo planteó, como el maestro, cómo está planteando los problemas? Pues sí. ¿Y cómo voy a encontrar eso de lo crítico? Pues serían informes que en algún momento, en algún semestre, reportó de la práctica, ¿no? O sea, se supone que en el, si mal no recuerdo, en el segundo año empiezan a la práctica, pero también elaboran informes. Perfecto. Y esos informes los integra y de cierta manera sí se hace reflexión de lo que hizo. Muy bien. Aquí hablan de el informe. El informe puede ser... se encuentre algo que escribió en donde dice, es que este plan de programa creo que no está favoreciendo el pensamiento crítico del niño, está haciendo una crítica al plan de estudios, pero tiene que encontrar una evidencia que dé cuenta de esto, porque en caso de que se, por más que busque, no encontró nada, entonces el portafolio no se pudo construir porque no encontró las evidencias que dieran cuenta de esa competencia. Entonces vayamos como pensando, ¿qué pueden encontrar nuestros estudiantes? ¿Cómo tendríamos que orientarlos ya desde ahorita, desde el sexto semestre, para que vayan buscando? En las orientaciones se habla de que el que trabaje lo de los proyectos de socioeducativo es el que va a dar las orientaciones, y creo que en algunas escuelas ya se las dieron, y ya por acá nos dijeron, creo que Coahuila, que ya hicieron incluso cursos. Cada escuela está haciendo lo que considera pertinente, y vamos resolviendo en la marcha. Bueno, es que para compartirles la experiencia, como tenemos dos escuelas en la fase de piloto, se ha estado trabajando y la próxima semana, de hecho, tenemos otro taller, pero ya con los asesores del trabajo de titulación, aquellos que ya están como responsables de asesorar la fase, a cada una de las modalidades. En el caso de los portafolios, sí es importante para nosotros puntualizarles ya a los asesores del trabajo de titulación si van a ayudar en ese proceso reflexivo, si con esta fase o cualquier otro tipo de fases, sí pensar en la competencia, pero ayudar al estudiante que en esa selección de las evidencias ellos diferencien si van a arrastrar o a recolectar evidencias que tengan desde el inicio de su trayectoria académica con los productos que ellos mismos generaron en los diferentes cursos de la malla curricular, en donde hayan desarrollado y construido sus competencias a partir de los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, porque si lo dejamos solamente en la fase de competencia, podemos en lo genérico perder al estudiante cuando ellos puedan separar en ese desarrollo y gradualidad donde van a seleccionar ya sea para sí mismo o en colectivo las evidencias, perderse, porque puede que una evidencia de un estudiante sea un ensayo que hizo al inicio con sus saberes conceptuales respecto a un enfoque pedagógico para trabajar luego un procedimiento metodológico de cómo dar una clase y luego con una actitud que tenga que ver un ambiente formativo de aprendizaje. Entonces ellos pueden tener sus propios videos, hablando de ese ejemplo, junto con el ensayo, donde fueron demostrando en qué momento se encontraban del desarrollo y construcción de esa competencia. Entonces, asociándolo a los saberes, les vamos a fortalecer más esa parte de selección, y les ayudó mucho a los asesores de trabajo de titulación para asesorar a los estudiantes, que puedan diferenciar y seleccionar incluso productos de ellos mismos que dan cuenta de esas evidencias, porque finalmente
tienen que concluir en esa historia narrativa de vida, en el caso del portafolio, porque también puede aplicar para su fase reflexiva de las otras dos modalidades, cómo llegaron a desarrollar y consolidar la competencia profesional X, con la que ellos hayan seleccionado, y las que están a su alrededor. Y si no la consolidaron, y no necesariamente ese tiene que ser la conclusión de su trabajo, o sea, en qué momento se quedaron y qué áreas de oportunidad tienen para, a través de otros cursos de desarrollo y consolidación de habilidades docentes, que tengan que darse ya como una fase remedial antes de egresar o antes de presentar su examen de ingreso al servicio, les puedan fortalecer aquellas carencias que no pudieron cubrir durante toda la trayectoria. En ese sentido, rescatamos también que lo que el estudiante demuestre con cualquiera de las modalidades de titulación también está hablando o reflejando el propio portafolio del docente, o sea, hasta dónde lo condujo en las reflexiones docentes a través de ese colectivo, para poder entonces puntualizar desde la vista del profesorado como formador de docentes qué nos falta hacer. Entonces, asumimos también el portafolio del docente como una experiencia para la fase piloto, porque tendríamos que darles más elementos luego a los asesores que vienen en la fase de generalización. Aquí ya está la experiencia de una escuela piloto y cómo lo han estado entendiendo y cómo lo han estado trabajando. De esta también creo que han trabajado el otro tipo de portafolio de desarrollo profesional. Entonces es interesante cómo las escuelas normales hacen cosas muy creativas, muy interesantes, y que se pueden poner aquí para que las conozcamos y también podamos tomar ideas de eso, de tal manera que nos sintamos que tiene que ser exclusivamente con una ruta o una manera, sino que hay muchas maneras, y el portafolio sobre todo es un más libre, es pensar un portafolio, la construcción de un portafolio pensando que los sujetos que lo están construyendo son distintos. Entonces va dando cuenta de esa particularidad. Otra de las competencias, por ejemplo, habla del uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Yo me imagino, ¿cómo puedo dar cuenta? ¿Qué herramientas puedo meter ahí en mi portafolio que den cuenta de que yo ya sé usar las TIC? ¿Cómo creen que pudiera ser? ¿Producto? Pero díganme, pues, tiene que ser un producto que dé cuenta de que sabe usar las TIC. ¿Un portafolio digital? ¿Incluso? Ustedes métanse a Google y pueden encontrar muchos portafolios de estudiantes. Hay más portafolios digitales, ¿no? Bueno, no sé si físicos, porque no he visto en las escuelas si tienen portafolios físicos, pero hay muchos portafolios digitales donde los alumnos se pueden pasar para hacer su portafolio digital e incluso dar cuenta de que saben usar las TICs. ¿Verdad? ¿Qué mejor que eso? Y a lo mejor hasta pone ahí diferentes recursos de la plataforma Moodle, cómo llegó a los alumnos, pero yo creo que la creatividad justamente del portafolio permite que vayan integrando muchas cosas que den cuenta de esa competencia. También me parece muy interesante el interés de la maestra, porque la competencia puede desglosarse, como en el caso de básica, en aprendizajes esperados, o sea, en un nivel de competencia. ¿Cómo estaba en el primer semestre? ¿Cómo estaba en el segundo, en el tercero? Y hasta ahí voy a dar cuenta, ¿no? Hasta el sexto semestre, ¿cómo, qué tanto llegué a consolidar mi competencia? Puede ser que diga, es que no la consolidé. Y justamente el portafolio tiene que dar cuenta de esas áreas de oportunidad. Y el mismo equipo tiene que ayudar al compañero a que se dé cuenta que le está faltando cosas y ser crítico. El portafolio tiene que dar cuenta de que ese sujeto que está construyendo el portafolio es crítico con su propio aprendizaje. O sea, es como sujeto de aprendizaje que está logrando, ¿sí? Y eso le permite plantearse retos y que diga, pues es que la formación inicial no es lo único.
tienes que seguirte preparando, ¿no? De esa manera, lo que decían ayer de cómo este tipo de portafolio es hacer una reflexión profunda, pero con evidencias, de cómo ha sido mi trayecto como aprendiz en la formación inicial, ¿sí? En ese sentido, creo que únicamente tenemos que aclarar que el propósito de un portafolio y otro es distinto. La cuestión teleológica de los fines de un portafolio y de otros son distintas. Entonces, si nos basamos en eso, de que, a ver, ¿qué es lo que pretendo con este portafolio? ¿Cuál de los dos trasciende más la formación inicial? Lo que decíamos ayer, de las modalidades de titulación, ¿cuáles son las que trascienden la formación inicial? ¿Qué están requiriendo los maestros de educación básica? ¿No es acaso que llegan al consejo técnico, porque yo estoy haciendo investigación en la escuela primaria, y en el consejo técnico los profesores tienen que llegar con evidencia de qué está pasando en su aula, dar cuenta con videos, con fotografías, con trabajos de los niños, qué están haciendo en su aula, y reflexionan sobre las evidencias que están mostrando en el consejo técnico, y eso les va a tocar a nuestros estudiantes. ¿Cuál de esos dos portafolios puede llevarlos a defenderse y poder tener una posición en el sistema que hoy está tan difícil? Tienen que primero lograr una posición, entrar y luego mantenerse. Entonces, ¿cuáles competencias se están desarrollando con uno y con otro? No significa que uno sea más que otro, sino tienen fines diferentes. En ese sentido, vayámonos ubicando para que vean que no hay contradicción entre lo que estamos diciendo y lo que se plantea en las orientaciones. Son portafolios distintos, pero los dos llevan a la parte de la reflexión. Uno más al ciclo reflexivo, porque en el otro hay reflexión, pero no hay ciclo. Les mostré un esquema de cómo se construye el portafolio para un desarrollo profesional. En el caso de este portafolio, ¿qué esperaríamos de acuerdo a lo que dicen las orientaciones? Y que lo acabamos ahorita de ilustrar. Se define la competencia o competencias, porque puede haber dos, aquellas que se relacionen. Identifica las evidencias desde su primer semestre, ¿sí o verdad? Estamos identificando dónde están esas evidencias. Las selecciona, ¿sí? ¿Cuáles son las que tienen que ver con mi competencia? O sea, primero identifica, pues en este semestre hicimos esto, fuimos a la práctica, tengo un informe, tengo un video, sí es cierto, tengo unas fotografías, y ya recolecté todo. Identifico qué material tengo. Ya que identifique qué material tengo ahora, y de todo esto, a ver, ¿dónde está la competencia? Empiezo a leer, este nombre no da cuenta de mi competencia, este tampoco. Y empieza ese proceso de discernimiento, ¿sí? Discernimiento y de selección. De hecho, la selección implica un discernimiento, una capacidad cognitiva. Implica el decir, este sí, este no, y por qué sí, por qué no. Entonces es selección. Y luego viene la reflexión, que también en las mismas orientaciones se plantea, ¿verdad? Y ahí es importante, porque no, las mismas orientaciones no dan para mucho. Ahí el maestro es donde tiene que ser muy creativo, porque el maestro puede plantear pautas para la reflexión. A ver, ¿qué te preguntarías a partir de esta evidencia? ¿Cómo da cuenta mis planeaciones, en caso de que haya elegido la primera competencia? ¿Cómo da cuenta mis planeaciones de que desarrollo competencias en el aula? ¿Cómo se fortalece el enfoque o los enfoques a partir de la planeación? Entonces voy haciéndome preguntas en relación a la evidencia que recolecté, pero las pautas, que son algunos enunciados, tanto pueden ser afirmativos como interrogativos, pero la interrogación ayuda más para pensar, que le permitan al alumno escribir. Entonces, ¿cómo se imagina en el portafolio? Porque tampoco las orientaciones lo dicen. ¿Cómo va a quedar ese portafolio? Luego viene la proyección. En la proyección, las orientaciones sí dicen, en la proyección hay que escribir. Después de que reflexioné sobre esas evidencias,
ahora hago como una especie de balance, ¿no? Donde digo, pues mis fortalezas son estas, mis áreas de oportunidad son estas, y planteo mis retos, y ahí se valora, habla de dos, en dos sentidos esa proyección. Uno, el de verse como aprendiz, como sujeto que aprende, y que los errores son muy importantes para crecer y para aprender, y no ocultarlos. Porque puede haber alguien que diga, ay, no, mejor no pongo mis errores, y voy a decir que mi competencia está muy bien, porque si no, no me van a pasar. No, o sea, la importancia de que el portafolio dé cuenta de ese sujeto que aprende y que no aprende a la primera, que es un proceso. Entonces, el portafolio tiene que dar cuenta de ese proceso, de cómo la competencia se va desarrollando. Y el portafolio, justamente uno de sus principios, es el crecimiento en el tiempo. Si no hay crecimiento, pues no, lo único que no haya crecimiento, porque los seres humanos estamos en evolución. Entonces, estamos en esta parte de proyección. En ese sentido, ¿sí? ¿Cómo sugiere? Se sugiere que quede un protocolo. No lo dice en las orientaciones. ¿Alguien de ustedes le hizo su protocolo? Bueno, no necesariamente tienen que haber protocolos para portafolio, pero hay quienes interesan mucho por el protocolo, porque a lo mejor le ayuda a los muchachos. ¿Quiénes de ustedes? A ver, compartan sus experiencias, sobre todo los que han estado ya están en la escuela piloto. ¿Registraron algún protocolo o cómo les dije? Somos una escuela normal, intercultural. Entonces, aquí yo creo que tenemos que ser como muy reales, muy objetivos, hasta dónde queremos a llegar con las tres modalidades. Nosotros como el equipo académico hemos interpretado, digamos, las orientaciones de acuerdo a lo que marca, pero vemos, por ejemplo, que antes de llegar a toda esta fase hay todo un proceso. El primer momento que nosotros hemos hecho con nuestros alumnos, de manera general, porque como hemos sido piloto, es que ellos se van a observar, regresan, y a partir de que regresan hacen un escrito y tenemos toda la documentación. Posteriormente ellos intentaron elaborar un protocolo para las tres modalidades, porque vamos solitos y no y lo vamos interpretando a su manera, y nosotros reconocemos que esta fase piloto va a sacar bien o mal, pero lo vamos a sacar, y esa es la interpretación que nosotros le estamos dando. Entonces, en esto los jóvenes presentaron, hicieron como una exposición, y ahí los asesores dijeron, no, pero este está muy débil, te vas a portafolio, este está un poquito, te vas, este más, te vas a tesis. Esa es la realidad. Entonces, empezamos nosotros esta fase y nos encontramos con un problema grave, y creo que todos lo tenemos, que nuestros alumnos constantemente no llegan al mismo grupo y ya no llegan a la misma escuela. Entonces, ¿por qué? Por X problemas, etcétera, o se van cambiando. Entonces, al hablar de un portafolio, lo que nosotros le dijimos y le sugerimos es que se guíen a partir del trayecto formativo. Es decir, ellos, es cierto, pero ahorita con lo que estoy escuchando, bueno, el joven va a ir haciéndose preguntas, pero creo que tiene que ir aprendiendo a hacer cortes. Por ejemplo, si en segundo semestre que marca, el problema es así, en tercer semestre y va a la escuela, el problema es eso. Entonces todo eso nos va confundiendo, y nosotros tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Y ahorita con lo que escucho, dice, bueno, hay portafolio van a haber dos tipos de portafolio. Entonces ahí digo, ya la regamos, ¿no? Yo estoy pensando que solo va a ser un portafolio en donde van a estar implícitas las competencias profesionales, pero también las competencias que marque el plan y los programas de estudio. Porque recordemos que este tiene que ser un trabajo integral y transversal, porque el alumno solo puede guiarse con las competencias que está marcando el programa para formación, sino también están las competencias que marcan los planes y programas de educación básica. ¿Cómo el alumno, a partir de su planeación, él tiene que integrar las competencias profesionales de él como pero también las competencias
que marca el programa de base. Entonces, este es un trabajo complejo, no es un trabajo fácil. Va a depender hasta dónde nosotros queremos llegar. Si ahorita es titularlos y decir, bueno, que salgan y ya. Lo otro es que estamos hablando de reflexión en este documento, pero ¿hasta qué nivel de reflexión vamos a llegar? Si va a ser una reflexión de sentido común, porque nuestros jóvenes así están, van narrando que el día de hoy los niños salieron a jugar al patio, posteriormente entramos, hicimos una actividad, es descriptiva. Entonces, aquí sí es claro, claro, y creo que nosotros hay que reconocer que muchos no estamos preparados para ser investigadores, y un problema grave es la sistematización de la información. Entonces, yo lo que noto acá es que, por ejemplo, el portafolio dice, bueno, vamos a reflexionar, sí, pero en torno a qué, a mi práctica, sí, pero hasta qué nivel voy a llegar. Y por ejemplo, tenemos el otro modelo, que es la el informe. Aquí el informe, el joven lo está interpretando, bueno, de qué va a ir. Tiene su planeación a partir de lo que hizo, rescata, tiene sus dificultades, sus problemas. Hay que reconocer que, por ejemplo, nosotros en una escuela intercultural no solo tenemos problemas pedagógicos, tenemos problemas también de locales, de la comunidad, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo a partir de esto tenemos que hacer como un trabajo integral con toda esta situación? Y yo lo veo que no es fácil. Aquí con la maestra, que ella viene representando del Estado, le digo, llegando, nos tenemos que sentar, revisar las orientaciones, y a partir de ahí nosotros vamos a hacer reajustes. Porque si yo llego con llego, me voy a contradecir. Yo creo que aquí la base fundamental es las orientaciones, y sobre eso tenemos que guiar. Y definir competencias, yo creo que más que definir, ya están definidas las competencias. Tal vez el alumno lo único que tiene que hacer es rescatar esas competencias, tanto del plan y los programas, como el que marca, porque no puede él definir competencias. La experiencia y pues ahí yo creo que cada escuela pues va a comentar cómo le está haciendo, pero son orientaciones generales, insisto, las orientaciones que están planteadas en el documento, que a partir de una competencia, no tanto la definición, sino más bien es identificar cuál es la competencia con la que voy a trabajar, o las competencias, y a partir de ella ir buscando cuáles son las competencias que tengo, y luego seleccionar las que más queden con esa competencia. Y dices que reflexión, y no sé qué tan profundo sea, vuelvo a lo mismo, la experiencia que hemos tenido, las pautas para la reflexión son las que van a ayudar para que sea esa reflexión más profunda, más argumentada, con base en las evidencias que haya recolectado y seleccionado el estudiante. Entonces, aquí no es de la práctica, aquí esto de que observé la práctica y luego que fueron a la aula, esa es una modalidad de portafolio en el sentido de desarrollo profesional, y también puede ser para informe. Pero así como está planteado en orientaciones el portafolio, es únicamente ver su trayecto de formación, no tiene por qué ir a la aula. Aquí ya es de lo que ya han hecho, de lo que ya hicieron en sus prácticas. Entonces, si ya tienen las evidencias, en el séptimo semestre el asesor ya nada más tiene que orientarlo, a ver, buscando, identifica, a ver cuál competencia, de hecho si se hace un protocolo, pues ya va a decir cuál es la competencia, y a partir de eso el asesor, junto con el equipo que quiere trabajar portafolio, entonces va permitiendo que presente un maestro, un estudiante, a ver, preséntanos, ¿qué evidencias son las que seleccionaste? ¿Qué preguntas te haces a partir de esa evidencia o evidencias que traes? Puede ir presentando evidencias en los momentos que se reúnan, ¿sí? A ver, voy a presentar dos evidencias el día de hoy respecto a esto, etcétera. Pero ustedes van a ir viendo de qué manera el alumno va escribiendo
sus reflexiones con base únicamente en lo que ya tiene. No tiene por qué irse a la práctica, a diferencia de un portafolio que es propuesta, si quieren quédense con el portafolio nada más de las orientaciones. Pero si alguien quiere tener un plus y hacer algo distinto, en ningún momento se puede decir que ustedes están haciendo cosas diferentes cuando nosotros estamos sugiriendo que puede ser también un portafolio de desarrollo profesional en donde ven su trayecto y dicen en dónde estoy, qué problemática tengo, y en el séptimo y octavo semestre hacer una indagación más sistemática sobre una problemática que quiere resolver en la escuela donde está trabajando. Bueno, miren, en función de la pregunta acerca de cómo lo estamos haciendo en la fase piloto, recuerdan que en el documento de lineamientos viene un párrafo donde dice que cada escuela normal o entidad podrá elaborar un reglamento para regular ese proceso, sistematizar cómo se realizarían las tres modalidades de titulación para las escuelas normales. Bueno, en el estado de Coahuila hicimos el reglamento estatal del proceso de titulación apegados a los lineamientos y a las orientaciones. Y en cada una de las modalidades, bueno, como los reglamentos van a partir de artículos, en el caso de el portafolio, pusimos, por ejemplo, que el asesor de trabajo de titulación va a apoyar a los estudiantes para la construcción de esta modalidad a partir de una matriz base de componentes, que es como el protocolo, por así decirlo, y está compuesto pues de una carátula, un índice, que el índice si es electrónico o es físico, porque los primeros artículos respecto a las bases pusimos que podía ser impreso o electrónico, para apoyar también la cultura de la sustentabilidad, y en el caso de que fuese impreso, sería solo a reserva de que el estudiante determinara que esa modalidad iba por costo y cuenta propia a realizarla así, pero también por acopio de todos los archivos, ya ven que están las escuelas normales llenas de informes de todas las generaciones, bueno, ahora estarán en electrónico y eso también va a economizar. El índice o las entradas, en el caso de los electrónicos, porque ellos también pueden hacer su entrada de blogs o wikis, etcétera, que hayan determinado, pero las entradas deben estar basadas en una introducción, una bienvenida, una identidad que hable acerca de ellos mismos, cuando hablan acerca de quiénes son, de qué licenciatura van a egresar, etcétera. Escuela y contexto, o sea, dónde están trabajando, cómo es la estructura y desarrollo de su portafolio, organización y valoración de las evidencias, es otro apartado de las entradas, y en ese pueden incluso ellos integrar una propuesta o propuestas de intervención en el caso de que el análisis reflexivo de sus evidencias los haya llevado a eso. Otro apartado son compromisos y responsabilidades con la profesión para poder enlazar lo que ellos determinaron como un plan de vida y carrera en ese proceso de reflexión, y conclusiones, una visión prospectiva de cómo se ven ellos como futuros docentes de educación básica, referencias bibliográficas apegadas también a APA, ¿verdad? Y entonces se les ha estado dando elementos para que ellos puedan referenciar desde esa estructura, y un apartado de anexos. Aun cuando se les da esta matriz de componentes, se les aclaró, por como usted menciona, que el estudiante podrá enriquecer e innovar, considerando los componentes citados y aquellos que desee incorporar, sin perder de vista el propósito de esta modalidad. Entonces, así en cada una de las modalidades tenemos el protocolo en el que detrás del reglamento está el trabajo colaborativo con las escuelas normales piloto y las de generalización para que pueda ser aplicado. Yo veo más esto que nos presenta como la estructura del portafolio ya, y que está muy interesante, que no está tan diferente al que plantea las de las orientaciones, pero yo lo veo más rico ¿verdad? Entonces, si nos pudiera pasar esa, es ya la estructura, porque en un protocolo es nada más como para que tenga idea de qué es lo que va a hacer,
porque aquí ya está organizada las evidencias, pero está en el protocolo, todavía no lo hace. Es nada más como para pensar por dónde se quiere ir. Miren, entonces, un protocolo finalmente es únicamente algo que pueda orientar a los estudiantes o que tengan una idea de qué documento es el que van a revisar. Pues podríamos retomar lo que dice la introducción, ya la estructura de un portafolio, que empieza con una introducción, y entonces en la introducción habla de que se selecciona la competencia, las razones, argumentos y motivos de la selección, justificación de la relevancia y pertinencia de la competencia y el propósito del portafolio. O sea, ¿cuál es tu propósito para construir tu portafolio? Muy sencillo, para que el alumno ya tenga una idea de qué es lo que podría hacer a través del portafolio. Y rápidamente, bueno, la estructura, la estructura del otro portafolio ya no se nos explica porque ya no nos queda tiempo. Pero esto de los principios con los que iniciamos de todo lo de las modalidades, los principios del portafolio, fíjense cómo tiene que ver con la responsabilidad del estudiante, esa parte de la autonomía que van desarrollando, la participación activa, la formación y educación como proceso, o sea, cuáles son los principios que están sustentando la elaboración, el uso de portafolios en el aula y concretamente un portafolio que va a dar cuenta de las competencias que se lograron en un trayecto de formación, pero también en cualquier tipo de portafolio. Hay diferencias individuales, el portafolio da cuenta de esas diferencias individuales, entonces vamos a encontrar portafolios distintos de la riqueza. La construcción del método, el alumno construye su método, busca un método y dejarlo es precisamente lo que a veces les conflictúa, pero van encontrando la lógica de cómo organizar sus evidencias. Construyen un método, la reflexión, que es de corazón, como les decía, es lo básico, lo más importante de cualquier portafolio. El valor de la propia experiencia como estudiante o como futuro docente. El valor de esa experiencia que tuvo como aprendiz. El valor de la experiencia que tiene como docente en el aula, si quiere considerarlo como un portafolio de desarrollo profesional. Mejoramiento continuo, ese es un principio del portafolio, tiene que dar cuenta de ese crecimiento en el tiempo. Y es un ensayo y error, y que va considerando el ensayo y el error como una manera de aprender. No me resultó al principio, pero reconocí que un ensayo tiene ciertas características, o que una planeación para que tenga características de una planeación para el desarrollo de competencias debe tener esto, etcétera. Pero cómo fue probando y luego poniendo a prueba otras cosas y luego reflexionando sobre ello. Entonces, esos principios del portafolio ahí los tenemos. Y bueno, ya esto de cuáles eran las posturas teóricas y metodológicas ya no lo vemos, pero tiene mucho que ver con lo que ustedes dijeron al principio. Hay una psicología cognitiva, una socioconstructivista que está ahí presente, y ¿por qué no? Una fenomenología en donde los alumnos también van encontrando esa parte de los significados y de alguna bibliografía que les sugiero. Este es de Charlotte Danielson y Leslie Abruti, llegó hace mucho tiempo cuando nos dotaban a las normales de bibliografía bastante buena. Ese está en las normales, es un libro chiquito, lo pueden bajar de internet. Ese está muy sencillito, pero muy claro de cuáles son las fases del portafolio. Se llama Una introducción al uso del portafolio del aula, de Fondo de Cultura. El que hemos estado usando mucho para el portafolio de desarrollo profesional es el de Nora Lyons, porque son experiencias de estudiantes que han vivido la construcción de su portafolio y le dan importancia al portafolio. El otro es muy difícil de conseguir, pero bueno, ahí está. Entre otros, el que les decía ayer, el de Nier, Martín Nier, portafolio de desempeño docente, donde viene portafolio docente, portafolio directivo, portafolio de evaluación, portafolio de investigación. Hay cuatro tipos de portafolio que se pueden también orientar. Y el portafolio de desempeño, una práctica, habla de los principios del portafolio. De hecho, yo estoy basándome en el último para estar comentándoles cuáles son los principios del portafolio y que tienen que ver reflejados en el documento que los alumnos estén trabajando.
y en la asesoría del mismo profesor que va a fungir como tutor, ¿no? Permitir la responsabilidad, permitir el ensayo de error, etc. Bueno, con esto concluimos el portafolio y vamos a pasar a la parte del informe y que vamos a ver las similitudes que tiene con las otras dos modalidades. Muchas gracias.